Sí, estamos de acuerdo todos, estamos de acuerdo. No, no hay. Esta es una semana además que está mezclada con muchas sensaciones que no nos han agradado nada y pero de verdad tenemos que hacer un paréntesis. Si la Copa no hemos podido pasar, queríamos pasar, no lo hemos conseguido con ni quejas ni excusas ni justificaciones. No hemos sido capaces. Ha sido el Portugalete merecedor y lo aceptamos. Paréntesis y Liga. La Liga es muy importante para nosotros, lo más importante. Sinceramente creo que la línea que estamos teniendo en la de que el equipo se agarra al partido no perdiendo y durante el partido cualquier tipo de rival ya a nosotros les cuesta aguantarnos en el área, excepto que no marcamos goles, y yo creo que ese es el camino. Mañana otra vez contra el Sporting, el mismo camino trazado. Sé que lo que repito es reiterativo y podrá parecer el mismo mensaje y la gente dirá pues lo que tenga que decir, pero es que realmente volvemos otra vez a revisar cómo está el equipo, lo que está haciendo y si realmente lo que nos falta es concretar las ocasiones que tenemos para que las victorias se sucedan consecutivamente. Lo tengo muy claro, no tengo ganas de estar hablando y repitiendo muchas cosas, sobre todo porque creo que el aficionado no debo cansarlo con cosas en las que ya me ha escuchado, pero que tienen que entender que yo insisto en un camino trazado de responsabilidad, de trabajo, de saber que el camino está bien trazado y de que los jugadores estamos muy concienciados de que lo que hacemos es el camino correcto, sin ninguna duda. Dos últimos goles que nos han marcado ha sido de penalti, dos últimos partidos no perdidos y curiosamente con esos 2 puntos, que es muy poco para lo que queríamos, hemos subido un puesto. Esto lo digo porque si alguien mira la clasificación, ya sabéis que nosotros no miramos clasificación, no tiene sentido mirarla ahora, porque con 18 puntos lo que tienes que hacer, lo normal es que estés entre los 4 últimos. Lo has dicho, que no quería hablar ahí y sí que ha venido. Es que es lo más importante, pero yo recuerdo haber hecho este mensaje cuando era jugador también, ¿no? Dejémonos de hablar tanto. Claro, que cuando eres entrenador realmente tienes que hablar. Y a veces, sinceramente, yo cuando hablo me gusta hablar para que la gente entienda lo que estamos viviendo. La reflexión mía son para que estén tranquilos, en el sentido, el equipo se está matando vivo, el equipo está haciendo muchas cosas, que reflexionen sobre los partidos que están viendo y lo que no les gusta. Y claro que entiendo las críticas de perder en Copa, de que no ganemos, de los puntos, y claro, el responsable soy yo. Por eso creo que también es mi responsabilidad hablar poco, pero lo poco que hable, transmitir cosas de tranquilidad, de serenidad, de que está en buenas manos el equipo con estos jugadores, y eso es lo que creo que la gente sí recibe, o por lo menos lo que a mí me parece es que recibe un mensaje de qué bien se están haciendo las cosas, qué tranquilidad, a ver si ganamos. Efectivamente, pienso lo mismo que ellos. Le has comentado que quieres que la gente vea que el equipo se está matando en los partidos. Por eso entiendo que la segunda parte de Portugalete, aunque es la Copa y es pasado, a estos jugadores les debe servir para revisarse, ¿no? Porque ahí sí falta algo más. Como te dije el otro día, yo no voy a reprochar a unos jugadores, se lo dije a ellos y os lo vuelvo a decir aquí, lo digo alto y claro. Mis jugadores no se merecen ningún reproche el otro día. Porque lo que tratamos el otro día no es de hacer encaje de bolillos contra el Portugalete, era de pasar la eliminatoria. Y el equipo salió muy fuerte en la primera parte para desconectar a un equipo con una ilusión tremenda, con las gradas llenas y con que para ellos era una pasada pasar. Vale, lo conseguimos. Todos los que estuvimos allí vimos que el estadio estaba callado, estaba como diciendo, nos van a ganar. Y sin embargo, al no materializar lo que tuvimos, luego, como digo yo, lo del boxeador, tú vas dando puñetazos, si no das el puñetazo de remate, pues el boxeador te puede dar uno a ti que sí que te remate. Y ocurrió. El Portugalete fue mejor en la segunda parte. Nosotros no tuvimos capacidad de respuesta. Y eso, después de eso, yo no puedo reprochar a mis jugadores cómo salieron al partido, pero individualmente estoy seguro que tienen que hacer una reflexión cada uno de ellos, igual que la hago yo de ellos y la hago de mí. Faltaría más, porque somos profesionales y responsables. Y aunque no se merecen un reproche, faltaría más, porque han jugado juntos nunca esa alineación. Hay muchas cosas como para justificar ese partido, pero desde luego, yo individualmente como entrenador y para ese partido, individualmente hacia ellos y ellos individualmente, seguro que tienen que hacer una reflexión, porque no estuvimos bien. Pero la primera parte hicimos lo que teníamos que hacer, que es hacer muchas ocasiones y rematarlas. Salvo que no rematamos, bueno, pues estamos fuera de la Copa por eso.
Sí, efectivamente, pero yo no voy a valorar al Sporting cómo les fue a ellos, el Zamora, no sé lo que hicieron, pero realmente nos ha pasado, no sé a cuántos, a 7 segundas puede ser, a algún 9 segundas, algún primera, o sea, lo que nos pasó a nosotros no ha sido tan anormal, pero a mí lo que no me vais a encontrar es hacer el consuelo de los demás, o sea, solo faltaría y dice, ah, qué bien, como perdieron otros 8, no, lo siento, a mí me duele por lo nuestro. Si hubiésemos sido los únicos, me dolería igual. O sea, mucho. A mí me ha dolido mucho no pasar. Pero realmente el equipo salió a ganar. No hubo jugadores que no hicieron nada y que bajaron los brazos. No, no ocurrió eso. No ocurrió eso. Manu, en referencia a un futbolista, y es habitual que lo personalicemos, pero lo digo porque el otro día regresaba después de mucho tiempo, jugó como titular y vimos un Lomotey que si tú eres un defensor de Lomotey, sereno, pausado, siendo de lo mejor de la primera parte de este juego. Mira, Lomotey vino de un torneo en el que jugó prácticamente todos los minutos y creo que esa semana era una semana muy buena para que Lomotey diese un paso al frente. Sabíamos que venía bien físicamente y, sinceramente, no es que me haya llevado una alegría no esperada porque sabía que Lomotey tiene ese nivel, pero desde luego me ratificó en que este es un chico que es muy importante para este equipo, como crezca, como siga creciendo. El otro día tuvo serenidad contra el Málaga, jugó a dos toques, yo creo que de cabeza raro le quitaron algún balón y me parece que hizo un gran partido, un gran partido. Pero es que yo de Lomotey me voy a quedar siempre en... Hay que hacer más, hay que hacer más, porque Lomotey es un jugador que por lo que yo he apreciado hay que seguir empujándolo, porque da más todavía y todavía más, con lo cual no me voy a quedar nunca voy a darle, no le voy a regalar los oídos siempre a Lomotey, al contrario, siempre me voy a quedar un poco corto porque va a dar más, mucho más, es un jugador muy bueno y mira, el otro día jugó, que no era fácil jugar después de venir de un torneo, de venir de un poco de tu país, de tal, y sin embargo estuvo excelente porque, bueno, es un gran jugador, claro, tiene unas condiciones enormes, y joven, cumplió ayer 22 años. Y hasta que le toque, termino con eso, y que le toque, tiene una cena por delante, digo, suplir a Gio. Efectivamente, suplir a Gio, siempre yo creo que cuando falta alguno, no se puede suplir al que falta, porque esas condiciones las tiene el que las tiene. Y en el caso de Gio, si me apuras, pues digamos que tiene unas condiciones tan grandes, tan demostradas en el campo, que es muy difícil, no, es imposible suplir a Gio. Pero seguro que el que lo va a hacer igual de bien en ese sitio, para sus condiciones y lo que necesita el equipo, no tengo duda. Gio, creo que la gran noticia de esa quinta amarilla es que Gio está de vacaciones. Yo sinceramente creo que Gio estaba saturado, porque no se puede estar entrenando durante 3 semanas, 2 días nada más, ni siquiera Gio, y creo que le ha venido muy bien esa tarjeta amarilla. Ya que tenía que ser, no la hemos buscado, pero de verdad, sinceramente, para mí ha sido una gran alegría. No digo, no lo echo de menos, pero desde luego estoy muy tranquilo en ese aspecto. Primero, porque creo que mañana vamos a tener otro jugador que lo va a hacer de cine, y segundo, porque Gio va a venir también de cine. Es que a veces a los jugadores pensamos que son robots y por muy grande que sea el corazón de Gio, sus condiciones, su capacidad, necesitaba parar, estaba saturadísimo y yo creo que le ha venido muy bien. No está Alex, Gio por sanción. Sergio Gil tiene una, le han detectado una rotura de fibras en el aductor. Jugó, por eso quiero que veáis el compromiso de estos jugadores. Yo creo que ya jugó con esa rotura en Portugalete. Y fijaros que en estos tiempos que corren era fácil quitarse del medio. Bueno, pues Sergio ya jugó con algunas molestias y yo estoy seguro que Sergio rompió durante el partido del Portugalete. Y como podéis saber, jugó los 90 minutos y no dijo nada. Quiero decir que para que veáis que este equipo tiene compromiso, todos tienen compromiso con este equipo y lamentablemente tiene una rotura maja, una buena rotura en el aductor. Así que bueno, esperemos que sean los 21 días aproximados, pero por ahí andará, o sea que es baja. Manuel, teniendo la baja de Sergio y de Tío, ¿podemos ver un Rocha diferente, a lo mejor más habituado al rol de otros años suyo? Podría haber un cambio en el sitio de David, podría ser o no. Quiero decir, no, te voy a contestar que te mereces que me alargue más, ¿eh? Lo he dicho un poco en plan broma, pero mereces que te alargue más. Sí, es evidente que hay una posibilidad de que David, en vez de jugar con Lomotey,
Juegue, lo boté igual que jugó el otro día y David adelante posición en el sitio de Gio. Es una posibilidad, pero sinceramente también te digo que hoy aún no he contemplado ninguna de las dos o de las tres que puede haber, o cuatro. Quiero decir que podría ser un sitio para David, cosa que en David no habría una diferencia significativa. Quería preguntar por el Sporting, que a veces, como vosotros, utiliza un sistema... Sí, lo ha cambiado contra la Ponferradina. Efectivamente, lo ha cambiado con, sí, ese técnico... ¿Influye mucho el entrenar un sistema muy parecido? Bueno, lo que estamos es emparejados en los sitios. ¿Qué nos cambia? Pues lo voy a decir como entrenador, que si tú juegas contra un 4-2-3-1, 4-4-2, bueno, defensa de 4, hay jugadores que tienen un determinado sitio para presionar. Aquí nos cambia el tipo de presión, a dónde vas a presionar. Pero la presión la vamos a tener, la forma de encarar el partido la vamos a tener, ir al Molinón a por ellos lo vamos a hacer, y evidentemente dónde presionemos y qué jugadores presionan a determinados jugadores de ellos es donde cambia. Realmente, imagínate que esto es como una igualdad de sistemas en el que se emparejan, pero nosotros para presionar buscamos una zona concreta donde presionar, depende, salida de balón del Sporting o dónde pueda caer el balón. Ese es el matiz, que a veces el matiz es más que un matiz, es más importante, ¿no? Pero nada más que eso, nada más que eso. Bueno, se igualan en el sistema de juego, pero a veces no tiene nada que ver. A veces creas superioridad contra un 4-4-2 y otras veces no. Contra este sistema podrías crear una superioridad porque realmente ellos juegan con Jurjevic arriba y no juegan con dos arriba. Entonces, bueno, dependiendo también quién juegue con Jurjevic, si es más delantero o no es delantero. Otro día jugó Pablo Pérez. Bueno, veremos. Tenemos muchas cosas del Sporting, lo tenemos bien estudiado, pero sabes que siempre pensamos en nosotros mismos. Siempre, siempre. ¿En lo deportivo estás en la temporada, cómo lo ves a ellos? Pues hombre, esas dos victorias les ha dado mucho. Ten en cuenta que al final es el Sporting, que está en una zona peleando donde no quieren, que siempre hacen un equipo para estar arriba, para intentar subir todos los años. Entonces, estas dos victorias, Ponferradina y Lugo, perdón, les ha insuflado un aire tremendo en la liga, porque eso para estos equipos pues siempre están más lastrados que otros en los que no están tan acostumbrados. Pero aún así ellos saben que tienen que seguir ganando, si no van a volver al mismo sitio, porque es lo que digo yo de la clasificación puntual, ¿no? Yo creo que les ha insuflado ánimos, pero realmente saben que tienen que seguir ganando. No me preocupa mucho lo de las dos victorias, simplemente si somos nosotros mismos y aprovechamos las ocasiones que vamos a tener seguro y las llegadas, este partido lo podemos ganar. Vamos a ir a ganar, eso que no lo dude nadie. Frank Cruz terminó el partido aquí de casa con... Sí, Frank Cruz había sido medio duda, internamente había sido medio duda, pero después aguantó muy bien de lo suyo, y lo que pasa es que se cargó, porque había sido una semana en la que estuvo trabajando otra zona para estar fuerte, y se cargó, pero está bien, está perfectamente. Si me permite, post-Sporting. Lo digo sobre todo porque es inevitable, claro, digamos, al claro. Parón navideño, en este momento ya es el momento de empezar a mover, si se va a mover algo, o va a venir algo. Digo esto porque el director deportivo nos dijo hace ya tiempo que en su mente estaba que el que pudiera venir, o si podía venir alguien, estuviera ya integrado cuando el mercado se abriera. Hasta ahora no ha pasado. ¿Preferiría que eso ocurriera lo antes posible? Mira, no voy a valorar yo eso ahora, me vais a entender que no voy a entrar en esa valoración, sobre todo porque nosotros tenemos un partido muy importante el sábado y entiendo la pregunta, faltaría más que no la entiendo. A partir de la semana que viene, el club está vivo y va a trabajar en si se puede incorporar gente y qué valoración hacemos del equipo hasta ahora. Dónde estamos, quiénes están y rendimiento de los jugadores. Va a existir eso, vamos a tener reuniones para eso y abriéndose el mercado, las posibilidades que tengamos las apuraremos. Sabéis que no podemos ir al mercado igual que van otros, ¿vale? Pero nosotros somos un equipo que tiene que estar permanentemente atento a lo que esté en posibilidad de que a nosotros nos refuerce, muy importante. ¿Sabéis qué tipo de entrenador soy? Mis jugadores a cañón y los jugadores que están aquí a cañón, y si en algún momento se tiene que marchar alguien por rendimiento, porque se quiere marchar, por lo que sea, el que venga tiene que ser un refuerzo, y si a poder ser con piernas hechas, no a probar aquí, no a probar edad, no digamos que el perfil tiene que ser una persona que se incorpore y no se note, para que lo dejemos claro, no alguien que, a ver este chaval cómo sale, lleva sin jugar 7 meses, no, vamos a intentar que eso no ocurra, pero el mercado también te deparará en dónde te puedes mover. A partir de la semana que viene, pues es cuando trabajaremos en eso, en esta semana desde luego no. Muchas gracias.
No. Para ti será mejor que esté el lunes 30 de diciembre, el 29 cuando volvéis, que el lunes 29 de enero. Pero bueno, lo que está claro es que ya el trabajo está adelantado y estamos trabajando en eso, pero que el 30 no va a haber aquí ni uno, ni cuatro, ni 23, yo qué sé, es imposible, ¿no? Lo que tenemos que hacer es las cosas bien. No se trata de traer por traer y de sacar por sacar. No, creo que volveríamos a cometer un error que no va a pasar conmigo. Que no va a pasar conmigo. Lo ideal es tener una plantilla corta, siempre lo he dicho, y con jugadores reforzando lo que valoraremos que nos falte. Punto. No vamos a descubrir nada. Un delantero que meta goles. Bueno, ¿no? Vamos a ver, de momento, los delanteros que están aquí son los que tienen que marcar goles. Yo no puedo hablar de nadie que no esté aquí. Y de alguien que no va a estar, o sí va a estar, o que tenga que marcar goles. Es hablar para nada. Si la gente me está escuchando, le estaría contando un cuento. Y nunca cuento cuentos, ni vendo humo. Los que tienen que marcar los goles son los delanteros que están aquí, pero no, todo el equipo que está aquí tiene que marcar goles. Y yo, en donde tengo que estar mi energía es con mis jugadores que están aquí. Y de eso no me voy a mover, no de los que no están. Solo faltaría.